Izúcar de Matamoros, Puebla. Un grupo de personas armadas y encapuchadas apareció en municipios de la Mixteca poblana, bajo la figura de guardias comunitarias o autodefensas, mismas que cuentan con el apoyo de autoridades locales. La acción generó temor e incertidumbre entre pobladores, especialmente del municipio de Chiautla de Tapia, quienes se vieron sorprendidos por la presencia de la organización. De acuerdo con fuentes de seguridad pública del municipio, este grupo denominado de autodefensa está integrado por personas originarias de comunidades poblanas, inclusive algunos son de la misma cabecera municipal de Tietla, así como de Izúcar de Matamoros y Tepeojuma. La fuente explicó que dicha acción es un plan ejecutado entre la población y autoridades, además de que no reciben ningún salario, sino que simplemente son voluntarios que buscan el bienestar entre la sociedad, por lo cual el ayuntamiento no tiene ningún inconveniente ante su llegada. De acuerdo con vecinos del municipio, fueron alrededor de 80 hombres que se encontraban armados, y que se coordinaron con las autoridades municipales de aquel lugar, realizando recorridos por las calles del centro, para resguardar la integridad de los ciudadanos. Asimismo, realizan operativos de manera improvisada en las diferentes comunidades cercanas. Las autoridades municipales de Chiautla de Tapia hicieron un llamado a la población para no alertarse ante la presencia de estos hombres, ya que continuarán vigilando la zona, con la finalidad de brindar también seguridad en el lugar.